3:06. Aquí seguimos en pleno túnel del tiempo, en esta especie de limbo que nos conduce a personajes, a historias, a fenómenos, a investigaciones. Todo un lujo. Poder nadar hacia atrás, ¿no? En las manillas del reloj, en la corriente de lo que es la vida, y encontrarnos con historias alucinantes que hoy además tienen otro cariz, que de repente podemos analizar con otra perspectiva. Eso sí, importante, Carmen, vías de contacto que repetimos. Además hay tres libros magníficos para celebrar estas fechas, ¿no?, de literatura en las calles, ni más ni menos que el maestro Alberto Vázquez Figueroa y el maestro Baltasar Magro. Y damos vías de contacto porque hay mucha gente que está preguntando por el Área 51 y también por estos sonidos. Vamos a repetir esas vías de contacto: milenio3@cadenaser.com, www.cadenaser.com, donde nos pueden dejar sus comentarios, y también las redes sociales, Twitter y Facebook. Además, me pasaba Guillermo León ahora mismo un mensaje, ha sido poner las psicofonías y hemos revolucionado las redes sociales. Y es que ¿sabes lo que pasa? Que hay redes sociales, que hay tecnología, que hay rumorología, que hay más medios que nunca. Pero uno pone una terrible psicofonía antigua y algo se remueve. Y no hay nada más parecido al inconsciente colectivo ahora mismo que las redes sociales e internet. Es decir, algo que pulsa el sentimiento global. Y estas voces siguen teniendo algo que conecta con una parte de nosotros. Y yo os voy a ser muy sincero. Yo, como he obtenido psicofonías en alguna ocasión, creo que el fenómeno existe, no tengo la menor duda, no sé qué es. Y estoy absolutamente alejado de cualquier posibilidad. Cualquiera puede ser buena, porque a mí me ha ocurrido y me ha pasado. Y lo he pasado bastante mal, por cierto. Y estamos pensando hacer un programa un día, y lo hemos pensado hace poco además, con experiencias propias de misterio, de angustias, de miedos y de equivocaciones incluso en ciertos momentos de la investigación. Pero es poner una de estas voces que tiene eco de algo remoto o antiguo que todos llevamos ahí, y pumba. Pues no me extraña nada que don Guillermo León, desde La Sana en Sevilla, nos diga esto. Por cierto, a Guillermo y a Sira les mandamos un abrazo grandísimo, grandísimo, porque seguro que van a tener muy buenas noticias. Bueno, pues, Diego Marañón, sigue usted ahí, ¿verdad? Claro que sí. Es curioso que en algunas técnicas la evolución ha llegado a límites de fijarse, no sé. Esto es raro. Hasta en bueno, fíjate. Sinesio Darnell fue el primero, en sus libros, en decir que la luz que colocaba en el estudio de grabación era importante. Es decir, que con cierta luz infrarroja o ciertos tonos surgían un tipo de voces. Con otras luces salían otro tipo de voces. ¿Subjetivo? Pues imagino que sí. ¿Científico? Imagino que no. Aunque él tenía su prueba, su causa, su error. Pero es que ha llegado en los últimos tiempos Sinesio a fijarse en circunstancias atmosféricas. Sí, exactamente. Él, como decíamos al principio, regula en la entrada de línea de su ordenador, conecta un emisor de frecuencia y regula esas frecuencias. Pero claro, esas frecuencias varían también, según Sinesio Darnell, teniendo en cuenta las peculiaridades del clima, de la atmósfera, porque para él es un factor muy importante a la hora de experimentar. Lo vamos a escuchar en un corte que realmente es muy interesante y yo creo que pocas veces se ha escuchado. Entonces yo conecto con el Meteosat. Y según como veo que están las borrascas situadas, por ejemplo, si están situadas por el sur o por Arabia, por países árabes, ya esas longitudes de onda las desprecio y me voy al norte de Europa. Y al revés, cuando el norte de Europa está encapotado y hay bajas presiones y borrascas, me voy a sintonizar las longitudes de onda de las partes de Europa que están limpias y por tanto menos ionizadas. Cada maestrillo sin duda tiene su librillo. Y esto no deja de ser pues una curiosidad más. El investigador en su soledad, porque en esto hay mucha soledad, intenta perfeccionar su método. Claro, Sinesio nos ha dejado historias tan tremendas como esa, que a mí me daba mucho miedo, aunque la voz no es una voz amenazante, es como una voz de sorpresa. Sí. Esta es la historia de una voz, Diego, de un lugar que es la propia casa de Sinesio y que mira si tiene redaños el viejo profesor, que deja una grabación psicofónica sola mientras no hay nadie para que grabe
Digo yo, menuda sorpresa que tú llegues a tu casa, en tu dormitorio, por ejemplo, hayas dejado la grabadora y luego salga algo. Más o menos es la historia de esta grabación. Sí, exactamente. Se obtuvo a mediados de los 80 con un magnetófono puesto en marcha por medio de un temporizador en el estudio de Sinesio Darnell. Y como dices, es una voz de las más curiosas que yo he escuchado, porque además, vamos a ver, no da miedo. Es una voz que está a medio camino entre la sorpresa y yo diría casi como la indignación. Como diciendo, bueno, me han dejado grabando y aquí no hay nadie para escucharme. ¿Qué pasa aquí, no? Es muy curiosa esta voz, sí. No hay nadie. Y además con una voz como... En fin. De alguien anciano. Sí, de alguien anciano y de alguien que yo no sé por qué lo ves huraño y como enfadado. Sí, por la voz parece... Yo recuerdo... Cabreado, sí. En uno de los primeros programas que yo hice en mi vida en Radio Alameda, ni más ni menos, con Lorenzo Fernández en su día, porque es una hipótesis suya, y yo cito siempre al César lo que es del César, y decía Lorenzo en aquella ocasión, es que parece la voz de un ladrón que está entrando por la ventana. Esto es muy medio, Lorenzo, hay que decirlo, hay que reconocerlo, hace 20 años, más de 20 años, y yo me quedé pegado al micrófono, y él con toda su rotundidad me decía, claro, esto puede ser un ladrón que ha entrado por la ventana y que, claro, fijándose en si había gente o no, no hay nadie. Y es que es verdad, que es que parece que alguien, un intruso es, una voz intrusa. Vamos a poder escucharla, Noel, un clásico. ¿Y por qué está ocurriendo este terremoto, este tsunami en las redes sociales? Porque muchos amigos jóvenes quizá no hayan escuchado nunca de esta forma estas psicofonías, con estas explicaciones. Ahí va. Años 70 finales, 80 principios, el propio domicilio de Sinesio Darnell, ahí es nada, no hay nadie. Me comunican a las 3 y 12, y me lo hace saber Fermín Agustí por línea interna, que ese experimento que pedías, Santi, que es muy curioso, era darle más velocidad a una voz adimensional. ¿Con qué sentido? Pues ver si se humaniza un poco o qué. Sí, ver si le cogemos otra entonación. Yo qué sé, a ver qué sale. Es como se hacen los grandes experimentos. De yo voy a ver qué sale de esto, y así se han descubierto grandes cosas en la humanidad. ¿Quién sabe lo que podemos descubrir de esta? Como dicen en Arévalo, provincia de Ávila, un no sé qué sé yo, ¿no? O sea, ahí va. Bueno, pues hemos cogido... Tú siempre dices que es de Arévalo, pero yo no recuerdo haberlo oído en Arévalo, la verdad. Sí, a mí me lo dijo el carnicero de Arévalo. Bueno, vale. Y eso es de ley. Un no sé qué sé yo. Qué gran frase. Bueno, pues... esta voz es adimensional, la hemos visto con una cadencia muy lenta, y bueno, por la idea de Santiago Camacho, vamos a aderezarla con un poco de velocidad. Quizá descubramos algo, yo nunca he hecho esto. ¿Lo escuchamos, Noel? Pues yo no sé vosotros, yo estoy hablando muy en serio, pero sobre todo la primera frase me da más miedo porque me parece una niña. Hombre, es lógico también que se la haya... Sí, se ha flautado la voz, sí. ¿No? Pero fíjate que sí que le he descubierto una cosa que no se apreciaba tan bien, y es justo al final un toque metálico. O sea, algo que efectivamente, como decía el maestro Darnell, algo que no podía haber salido de una garganta humana. Porque tenía una cualidad metálica justo al final. Hay una fusión con algo metálico, sí, es verdad. Que es curioso. Tenemos, digamos que señal de inicio, ¿verdad? Como un golpe de inicio y luego ese toque metálico. Pues sí que es un experimento. Quizá hay que hacerlo un día, ¿eh? Coger las viejas psicofonías y adaptarlas a las posibilidades de velocidad, cambio, inversión, y ver qué pasa. Desde luego a mí me ha sorprendido. Y seguimos sorprendiéndonos porque, fijaos quién viene ahora, Fernando Jiménez del Oso, ni más ni menos, y nadie como él para hacer una reflexión. ¿Por qué lo traemos aquí? Porque Fernando dio ese primer palmetazo en la mesa global de la comunicación cuando, en 1989, ni más ni menos, número 2 de más allá, adjuntó una cinta color crema donde había diferentes psicofonías. Yo recuerdo perfectamente no dormir, tener pesadillas con una de ellas, que era muy difícil de oír,
Pero ¿cómo le explicaba Fernando? Que decía, la voz entre una conversación de dos personas se cuela y dice, San José bendito. Y lo hacía con tal entonación, Fernando, que uno de verdad sentía que la sangre se le paraba en las venas. Bueno, pues Fernando años después reflexionaba de una forma muy directa. Vamos a escucharle, sin más preámbulos, ¿no?, sobre muchos años de investigación y lo que le inspiraban estas voces. Creo que es un colofón absolutamente magistral, sinceramente. Lo cierto es que las psicofonías escapan a cualquier interpretación convencional. Se graban en las más variadas circunstancias, incluso en cámaras de vacío o sin micrófono. Unas veces expresan perplejidad, otras miedo o sufrimiento. En ocasiones son extravagantes y con frecuencia responden coherentemente a lo que se les pregunta. Pero en definitiva, no sabemos si vienen de este o del otro mundo. Lo único indiscutible es que resultan desconcertantes. Y por qué no decirlo, sobrecogedoras. Por cierto, que es una frase que me ajuntan mucho, eso de por qué no decirlo. Y resulta que el maestro Fernando lo decía bastantes años antes que yo. Todo tiene un origen y una herencia de alguna forma, aunque no sea familiar, que mucha gente piensa que yo tengo algo que ver por el apellido con Fernando Jiménez del Oso y solamente es haber trabajado junto a él durante muchos años, como todos los que estamos aquí. Y ahora volver a escuchar a Fernando con esa comunicación siempre viva que es la radio, porque nadie muere en la radio, pues nos provoca esta emoción especial, ¿no? Intentaba dar un argumento a las psicofonías y se quedaba con un fragmento importantísimo que era lo que expresa ese mundo. Si eso es otro mundo, si lo que comunica con nosotros es otro mundo, es un mundo complejo y un mundo que desde luego no es quizá todo lo esperanzador que nos han contado, porque los mismos males de la realidad, del carne y hueso de alguna forma, se reproducen en ese otro lado. ¿Es porque es el inconsciente del propio investigador o porque hay algo más allá que se parece mucho, por desgracia diría yo, a la vida en la Tierra? Admitir su origen trascendente nos situaría ante un mundo espiritual caótico en el que cabe la perversión, la duda, la inconsciencia, los sentimientos más primarios, la estupidez y otras muchas actitudes que nada tienen que ver con el concepto que nos hemos formado o que se nos ha inculcado de lo que podría ser la vida después de la muerte. 3:18, poco que añadir a lo que dice Fernando Jiménez del Oso, que es otro de los clásicos que habló de psicofonías, y esta es solo una porción del mundo de la transcomunicación, sobre todo rindiendo homenaje a ese explorador en solitario, a ese hombre que abrió camino, que es Inesio Darnell. Hablaremos de muchas más cosas, porque ha habido personas que en esto del diálogo han ido más allá, y lo haremos con nuestro compañero Diego Marañón, el pescador en archivos de la antigüedad. Y espero que haya buena cosecha, ¿eh?, y buena captura, amigo. Buena pesca, entonces, ¿no? Por supuesto, y más en San Vicente de la Barquera. Venga. Un abrazo muy grande, Diego. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Iker. Un placer. Pues vamos con las preguntas de los oyentes y con las opiniones también de esas psicofonías. Samuel decía que hoy han ido al campo, una noche sin luna, ha sido un camino tranquilo, hasta que se nos ha ocurrido pararnos en una casa y escuchar Milenio 3, sobran las palabras. Habéis escuchado esa voz de oiga, muy cerca, ¿no? O a lo mejor una niña que se acerca y les bueno, dice, ¿y yo qué hago aquí? No, de verdad que ha habido algunas, la voz acelerada de dimensional, el experimento Camacho, hay que llamarlo así, a mí me ha dejado un poco inquieto, sinceramente. Gonzalo nos dice que en Extremadura, en un pueblecito cerca de Monfragüe, recogieron varias psicofonías que les cambiaron totalmente la vida. Pues si las siguen conservando, que nos las envíen. Las últimas psicofonías sí que ponen los pelos de punta. No obstante, debe ser una experiencia preciosa entablar un contacto así, aunque también debe ser una experiencia atrapante, nos dice José. Carlos Segarra. Creo que las psicofonías podrían ser una de las pruebas de la continuación de la vida. Es algo tan serio y a la vez tan grande. ¿Conocéis la historia de Marcelo Bacci? Ahora dan miedo. Gracias, milenarios. Abrazos desde Elche. Y la contaremos. Sí, sí. Uno de tantos experimentadores. Ángel Verdejo.
parecen cortes de emisora de radio que se distorsionan por la tarjeta de sonido del PC. Ana nos dice, las psicofonías no sé lo que son ni qué explicación tienen, pero muchas de ellas me ponen los pelos de punta, literal. Y es muy curioso porque una vez más en un mensaje que parece sencillo, dice, oye, me dan miedo las psicofonías, no sé qué son, pero ahí se resume todo. Estamos acostumbrados a todos los terrores. Hemos visto todo con nuestros ojos. Nada que parezca irreal se nos escapa porque los 3D, la informática, los sonidos, las computadoras, nos han acostumbrado a todo. Y es como con el arte antiguo, o como con la verdad. Cuando se plasma, uno lo siente. Yo no sé qué es, pero la materia, el plasma primigenio que genera lo que llamamos psicofonía, resulta que conecta con todo el mundo. Y que hasta el más valiente, hay que decir que le resuenan en su interior ecos de algo que es un miedo muy primitivo. Algo deben tener. Algo importante y que nadie de momento ha descifrado. David Román que dice, he bajado el volumen del coche, no soy capaz de oír las psicofonías. Gracias por hacer mejor los turnos de noche de sábado. Eva Álvarez Prada que decía, yo me sentí tentada de apagar la radio, pero me pudo más la curiosidad. La curiosidad mató al gato. La curiosidad siempre es lo mejor. Margarita Velasco, que está tratando de estudiar mientras nos escucha de fondo y cree que esas voces fantasmagóricas que la van a acompañar toda la larga noche de estudio. Un abrazo y seguid así. Pues un abrazo, un beso muy grande para todos los estudiantes que ahora están ahí poniendo los codos encima de la mesa. Un apretoncillo final, que sabemos que estos días son duros, que ves ya toda la gente un poco morenita y los estudiantes tan blancos. Y mucho hemos ánimo. Pasado por esas épocas. Mucho ánimo pues y con mucha radio, mucha suerte, Con mucha radio siempre. Claro que sí. Y además, fíjate, hilando, y luego escucharemos más voces de los oyentes en forma escrita y trasladadas por ti al micrófono, esa unión, ¿no? Fíjate, entre una chica que creo que decía la curiosidad y luego los estudiantes que están ahí empollando a tope. Es muy curioso porque, no, mejor dicho, la curiosidad o el deseo de aprendizaje, que es lo que intentamos motivar en muchísimas áreas, a veces no tiene que ver ni con el sentido cultural de ser alguien que sabe muchos datos ni de saberse un texto de memoria. Resulta que el hombre o la mujer curiosa tienen algo que es diferente, que les hace ser muy humildes habitualmente, que les hace saber que cualquier cosa puede cambiar, que les hace no ser muy arrogantes ni muy dogmáticos, porque en eso está el eterno aprendizaje. Y sí que me gusta tener un gran club de amigos y amigas que tengan eso como motivo, curiosidad para aprender para asimilar, para saber un poco más, por el deseo, que es auténticamente como droga dura, de saber un poco más de todo, pero no para empatar a los demás, no para decir que sé mucho, no para repicar las cosas en ningún sentido o en una sola área, sino para intentar absorber toda la maravilla de la vida. El misterio también lo es. Qué bonito, ¿verdad, Santi? Ser voz de un montón de gente curiosa. Y por cierto, curiosidad que no tiene nada que ver tampoco con chismorreo, con curiosidad de saber las cosas del otro, no. Saber con mayúsculas. Y eso vamos a seguir haciendo, con un montón de cosas y un montón de historias. Y en este caso, volvemos, Noel, a cambiar el sonido de este teatro de la radio, porque nos ponemos conspiranoicos. Porque, caramba, la que montó Santiago Camacho con su primera parte de conspiración alimentaria. Ahora añadido todo esto con el secreto y el misterio de lo que está pasando hoy mismo, que hay una cepa bacteriana que no sabemos de dónde viene exactamente, que hay muchas dudas y que tenemos que saber más. Ambos temas se entroncan. Vamos a ver si con curiosidad aprendemos nuevas cosas. Hemos podido hablar, Carmen, con hombres importantísimos que tienen que ver con el estudio de la bacteria, con Justo Hernández, de la Universidad de La Laguna, doctor especialista en virología, y don Justo Hernández, como siempre muy gráfico, nos ha hablado para que sepamos algo más de esto que está causando terror, hay que decirlo, y quizá hay que calmar, aunque claro, cuando han pasado tantas cosas de catástrofes alimentarias, siempre lo de calma es lo primero. Bueno, mira, te voy a dar los primeros datos, Iker. Ha afectado ya a 12 países, el foco está en el norte de Alemania, hay 19 personas que han perdido ya la vida, afectadas hay más de 2.000, sobre todo, algo que es un enigma por el momento, mujeres, no sabe por qué, afecta sobre todo a las mujeres. La han llamado extraña bacteria por la mutación que ha sufrido. Exactamente, ahora nos lo contará el doctor, porque la llamada E. coli es una bacteria normal, además beneficiosa para el cuerpo humano.
pero resulta que tras esa mutación esto puede cambiar. Lo primero vamos a conocer, a través de las palabras de Justo Hernández, qué es esa bacteria y qué beneficios nos da a nosotros. La Escherichia coli es la bacteria más típica que existe. Es una bacteria necesaria para la vida. Ahí está la paradoja. Todos nosotros, todos los mamíferos, tenemos en nuestro aparato digestivo, en el colon, esta bacteria, que es necesaria para nuestro proceso digestivo. La Escherichia coli está en nuestro aparato digestivo, se beneficia de nosotros y nos ayuda a hacer la digestión. Y además produce vitamina B y K. Es decir, que es en principio una bacteria buenísima y con unas condiciones naturales que nos ayudan mucho. Y como siempre, la transformación, la dualidad, algo que es muy bueno y que ¡pum! Por algo que llaman mutación y que yo no acabo de entender nunca muy bien, y cambia. Y que no se sabe muy bien, pues por algo ha cambiado, por algo está afectando a las personas. Y además, el doctor nos comentaba en esa entrevista que hemos podido hacer de qué forma está afectando a la gente, porque nos están diciendo casi, pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que están sufriendo? Además, ¿eso en qué varía? Porque no solo es que esa bacteria llega al intestino, que es donde está, sino que afecta a otros órganos del cuerpo humano, y esa reacción de esos órganos en los riñones en particular es todavía peor. Y que vamos a escucharle. Una Escherichia coli, esta O104H4, que es la que ahora mismo está afectando a Alemania, que segrega una toxina que produce lo que se llama un síndrome urémico hemolítico. Es muy sencillo, es decir, la toxina produce diarreas sanguinolentas y hace que la sangre se estropea los hematíes. Los hematíes obstruyen el riñón, producen una insuficiencia renal y puede causar la muerte en algunos casos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que se trata de una rara cepa de E. coli extremadamente agresiva y resistente, por lo menos eso se ha sabido hace pocas horas, a 8 tipos de antibióticos, entre los que están la penicilina, las sulfamidas, la cefalopatina. Esto último, además, Iker, lo ha analizado un equipo de investigadores chinos del Instituto de Genómica de Pekín. Y dice que, bueno, que es muy agresiva y que si se toman medicamentos, si se toman, por ejemplo, algunos medicamentos que llevan estas sustancias, es que no van a hacer nada. Es que esas bacterias, al revés, potencian no casi la fuerza de la bacteria. Efectivamente. Pues es como además, de Star Wars, pero en pequeño. O sea, no sé, es algo increíble que pasa y que que los antibióticos en este caso no hacen nada, que era lo que estaban aplicando hasta el momento, claro, lo normal, los médicos, porque no saben a qué se están enfrentando, aunque están estudiando todos, eso también te lo digo, parece que toda la Unión Europea y otros países, en este caso Pekín, están analizando esas bacterias para intentar dar con una solución, porque se reproducen muy rápidamente los casos. Ya se han planteado posibles focos de infección. El festival que se celebró en el puerto de Hamburgo entre el 6 y el 8 de mayo, donde se reunieron más de 1,5 millones de personas, tanto alemanes como de otros países. El que tiene más posibilidades es un restaurante en la ciudad de Lübeck, donde comieron 17 personas, una mujer alemana que era funcionaria de Hacienda, un niño que también ha muerto, 8 turistas de Dinamarca, y estaban todos afectados por esa cepa E. coli. El establecimiento, incluso hay una fotografía, ha colgado un cartel que dice: por precaución no servimos pepinos, tomates ni lechugas. De ese caso se hacía eco también nuestro doctor Justo Hernández, y esto era lo que nos decía. 13 personas, que las 13 comieron en un restaurante de Lübeck, que está cerca de Hamburgo, en el norte de Alemania, las 13 tienen esta enfermedad. Con lo cual ya se puede ir a ese restaurante y ver de dónde viene la cepa. Esta bacteria lo que hace es mantenerse muy bien en carne poco cocida. Es típico en hamburguesas. O bien también en algunas en vegetales, efectivamente vegetales, como pasa ahora con el pepino, aunque que es falso, eso también hay que decirlo. Es decir, que no sabemos, hay que ser muy prudentes. Ahí el Instituto Koch de Berlín es el segundo centro más prestigioso del mundo en este tema, después del Instituto Pasteur. Pues yo creo que, en fin, se ha adelantado, o sea, se ha precipitado, igual que la
que la política correspondiente, porque está demostrado ya que los pepinos no han tenido nada que ver. 3:30 de la madrugada. El doctor Justo Hernández me contaba que Robin Cook, el autor de ciencia ficción científica, ya había hecho un libro donde una hamburguesa provocaba algo con E. coli en el año 1982. Si los pepinos no tienen nada que ver, ¿por qué se sigue llamando la crisis de los pepinos? Bueno, porque es periodístico, punto. Y todo el mundo sale con los pepinos y al pepino que hay que... Sobre todo porque no saben qué es tampoco. Es que se está diciendo, pero no saben qué es. Bueno, que es el primer misterio. Bueno, pero se está diciendo y hay otras teorías que a mí, la verdad, me han puesto los pelos de punta. Algunos periódicos alemanes, como el Bild, se hacen eco de las palabras del jefe de los servicios de higiene de la clínica berlinesa Vivantes. Este señor se llama Klaus Dieter Zastroff y afirma que no hay que descartar un acto criminal detrás de este brote. Es más, dice... Es posible que algún tonto haya pensado, mato a un par de personas o provoco diarrea a 10.000. Perder de vista esta posibilidad sería un error. Enseguida, por supuesto, los políticos se le han echado encima. Eso es lo que está pasando. No sabemos la cepa todavía. Hay investigaciones y científicos del CSI de la ciencia biológica están intentando saber más. Nadie sabe casi nada, pero nos dicen que tranquilidad. Y que extrememos, nos decía el doctor Justo Hernández, las medidas de higiene. Bien, lo que pasa es que en todo el traslado de la comida mundial nos da la impresión de que la higiene no se respeta especialmente. Santi nos va a contar cosas también aterradoras, hay que decirlo, cosas que provocaron mucha polémica y quizá este dossier se amplíe, pero ahora vienen novedades muy interesantes. Os lo sé, 32. Santi, segunda parte y además con invitados de excepción, lo que podamos contar de esta investigación que estás haciendo, muy personal también, pero hay que decirlo, ojo, que lo que vas a contar es tan fuerte que no es que lo diga Milenio 3, ni Santiago Camacho, ni Carmen, ni Iker, ni nadie. Lo que se está diciendo y han dicho algunos investigadores. Pues sí, igual que, fíjate, lo que comentamos, ese resumen de Food Inc. que hicimos la semana pasada, pues podemos decir que es información aceptada, muy poco conocida, pero desde luego fidedigna en su mayor parte. Lo que vamos a tratar hoy son temas muy controvertidos que tienen tantos defensores como detractores, que se vierten estudios científicos a favor y en contra de cada una de las tesis, y que, bueno, yo creo que lo mejor que aquel que le interese, que supongo que serán muchos de nuestros oyentes, puede hacer es coger lápiz y papel, ir apuntando aquellos términos que saquemos aquí que le causen más curiosidad, e irse a internet a barajar la información en un sentido o en otro y sacar sus propias conclusiones, que yo creo que como ciudadanos informados es lo que deberíamos hacer. Por cierto, un inciso, porque con todo esto del pepino se me estaba viniendo, no podía evitarlo, a la memoria aquellas palabras de don Jesús Sancho Roff, ministro de Sanidad y Seguridad Social. El bichito, ¿no? Sí. El mal lo causa un bichito tan pequeño que se cae de la mesa y se mata. Yo creo que esas palabras, que mostraron el desconcierto de las autoridades en los primeros momentos de la tragedia de la colza, son bastante descriptivas del mismo desconcierto que tiene que estar cundiendo entre las autoridades alemanas y comunitarias ahora mismo con esta crisis, que algo me dice que no saben muy bien a ciencia cierta de dónde viene. Pero bueno, vamos con el tema que nos ocupa. Hoy vamos a hablar de algo que la definición académica, la voy a leer textualmente, dice: un aditivo alimentario es toda sustancia que, sin constituir por sí misma un alimento ni poseer valor nutritivo alguno, se agrega intencionadamente a los alimentos y bebidas en cantidades mínimas con objeto de modificar sus características organolépticas o facilitar o mejorar su proceso de elaboración o conservación. Los aditivos se pueden utilizar con fines engañosos aparentando cualidades similares de los productos que utilizan para ahorrar costes. Vamos a hablar de los aditivos, que es un tema que me consta por las reacciones que tuvieron nuestros oyentes al programa de la semana pasada, que interesa a mucha gente. Y para ello hemos empezado pues pidiendo opinión a nuestro compañero de Ser Consumidor, Jesús Soria,
que siempre está acechando a los que atentan contra... Un maravilloso, magnífico programa Ser Consumidor, ¿eh? Muy grande, y que siempre está precisamente en eso, en la defensa de consumidores, que somos todos, y viéndonos esas trampas que nos tiende el mercado, cómo las podemos evitar. Vamos a ver, Jesús Soria, ¿qué opina de estos aditivos? O sea, muchas de las cosas que nos comemos ahora mismo les tienen que añadir una serie de sustancias, aditivos, conservadores, potenciadores, absolutamente de todo, precisamente para atender en muchos casos la propia demanda del consumidor. Nosotros ya no compramos como antiguamente todos los días y hay una producción que simplemente va cubriendo esas necesidades, sino que en muchos casos lo que queremos es comprar cosas que nos duren mucho, que estén en la nevera, que duren mucho en las estanterías, que no se pasen, y eso obliga a toda esta utilización de sustancias. Todas están bastante controladas, pero es verdad que nunca se sabe el proceso que va a haber o la causa-efecto entre, por ejemplo, determinadas enfermedades y la utilización de determinadas sustancias que todavía hoy se siguen investigando. En cualquier caso, y no tenemos ni mucho menos el alarmista, el uso de estos aditivos está permitido por las autoridades y regulado por las autoridades sanitarias, no solo españolas, sino comunitarias. Los aditivos alimentarios que se pueden usar en la Unión Europea se recogen en listas positivas. Esto es, solamente no son listas de los que están excluidos, sino son listas en las que solo puede estar aquellos admitidos y ninguno otro más. Es decir, no se puede añadir nada que no esté en la lista. Y están codificados mediante esos numeritos que llevan una letra E y una serie de cifras diferentes. Pues eso, que tantas leyendas urbanas han contado, ¿no? Sobre el E no sé cuántos en las latas de refresco. Bueno, pues ahora vamos a ver a unos cuantos E's y vamos a conocerles su carnet de identidad y exactamente qué se dice de ellos. Pero a modo de curiosidad, se usan aditivos para todo. ¿Tú sabes que, por ejemplo, las salchichas y muchos alimentos? A ver, yo me voy a empezar a asustar, ¿eh? Yo haber encargado este dossier a Santi, me parece que me va a traer pesadillas. A ver, Santi, dime. Y muchos alimentos que tienen en la etiqueta o en el envase que pone la palabra ahumados, ¿no han visto una brizna de humo en todo su proceso de fabricación? ¿Cómo? No, se ahuman sin humo. La carne de salchicha gorda, ahumada, ¿qué quieres decir? No, hombre, salmón. Vamos a ver, salchicha, de lo de las salchichas me consta, y supongo que en determinadas bandas de precio, es decir, también habrá, claro, salchichas tipo grumet que sí que se elaboren, sí, artesanalmente. Ya sabemos de qué estamos hablando, del consumo al por mayor, salchicha ahumada, ¿y qué pasa? Sí. Hay un aditivo que es el sabor de ahumado, que será el E no sé cuántos, que se le aplica a la pasta de la salchicha y le da ese sabor a humo, pero que sin que haya habido humo en ningún momento. Pues como eso, hay muchos saborizantes, potenciadores del sabor, luego otros que evidentemente conservantes, etcétera, etcétera, que no solo son para mejorar su gusto, sino para que sean más fáciles de conservar, incluso prevenir de... Claro, porque de conservar uno lo entiende. Tiene cierta lógica conservar. Ahora, cambiar el sabor ya... Pues no, tampoco tiene cierta lógica conservar. Conservar lo que dure un alimento. Conservarlo más, sí, tiempo, sí, de sí, él. Sí, pero no tiene por qué dañar al alimento. Pero cambiarle el sabor, sí, cambiar algo que no es. Algo que ya es ajeno a ese alimento, ya no puede ser bueno. Sea conservante, sea acidulante, sea... El humo de jeringuilla. Lleva, vamos. Cuenta más, Santi. Bueno, en todo esto de los aditivos ha surgido una palabra, ese yo creo que es el primer término que aquellos más curiosos que quieran investigar deberían, que son las excitotoxinas. Suena a cosa mala, ¿verdad? Teóricamente las excitotoxinas son neurotóxicos que afectan a las células nerviosas e incluso pueden provocar su muerte, precisamente, como dice su propio nombre, excitándolas, provocando un aumento desmesurado de su actividad que las lleve a un agotamiento y a su propia destrucción. Pues diversos investigadores, algunos más heterodoxos que otros, afirman que este tipo de toxinas son parte fundamental de algunos de nuestros aditivos. Dicen algunos investigadores, no está comprobado, sí, 100%, ¿no? No, de hecho, vamos a escuchar la opinión del doctor José Cabrera, que es casi nuestro médico de cabecera de este programa, que él
va a servir en algunos de estos casos de contrapeso, porque tiene una opinión bastante poco alarmista o que tiende a ser tranquilizadora sobre estos temas. Y vamos a ver qué opinaba sobre estas excitotoxinas. Respecto al mundo enorme y variopinto de los aditivos alimentarios, que por cierto están todos codificados en una legislación europea, que es el Codex Alimentarius, son sustancias químicas, todas ellas, que están aprobadas para dar más sabor, más color, distintas texturas a los alimentos, y son esos numeritos que vemos en las latas cuando las cogemos, que pone H122, E145, y de todas esas sustancias, pues hay quien quiere ver en ellas, en el fondo, una cosa artificiosa de la alimentación. Entonces hay algunos autores que tratan de defender que estos aditivos alimenticios, y les ponen nombres un poquito así, como excitotoxinas, etcétera, pues pudieran ser causa de algunas enfermedades que tienen que ver con los alimentos. La realidad es que esto es, de momento, más una leyenda urbana que una realidad. Comemos millones de latas y millones de alimentos que están con aditivos, y la verdad es que la vida media sigue subiendo, subiendo y subiendo. Está ya en 87 años. Pues entre estas denominadas excitotoxinas hay una de ellas que ha cogido un protagonismo dentro de estas, no me atrevo a calificarlas de teorías de conspiración, pero sí se ha puesto en el punto de mira de los más suspicaces, y es el aspartamo. Y dirás, muy ¿qué? Conocido además por unas dietas extremas que están muy de moda. La Coca-Cola Light lleva aspartamo y casi todo lo dulce, sí, creo. Pero que... en esa dieta azúcar, ¿no? En concreto, sí, te sí, dice sí. Que todo lo que tienes que hacer, puedes hacer todo tipo de bollos, pero todo con aspartamo. Con aspartamo. Aspartamo, que es el E951 y que está presente en más de 6.000 productos. Prácticamente todo lo que lleva la etiqueta, a día de hoy, todo lo que lleva la etiqueta sin azúcar, está endulzado con este aspartamo. Como un sustitutivo, por lo tanto, del azúcar. Efectivamente. De hecho, en 2007, yo creo que todo esto empezó mucho antes, pero en 2007 se publicaron dos estudios denominados el informe Ramazzini y el informe Barcelona, que cuestionaban muy seriamente la seguridad de este endulzante. Así que también sobre ello hemos preguntado al doctor Cabrera. El aspartamo, que es un edulcorante, empezó a hacer su éxito cuando se pensó que la sacarina producía cáncer. Eran los tiempos en los que se les daba medio kilo de sacarina a la rata al día y al final la rata se moría. Lógicamente la sacarina nunca se demostró que produciera cáncer. Y ahora el aspartamo es un edulcorante que se emplea mucho, y igual que el glutamato, que se emplea mucho también en cocina china, etcétera, y se les está mirando con lupa porque algunas enfermedades gastroenteríticas, inflamaciones, diarreas agudas, tienen que ver con estas sustancias. Pero no se ha ido más allá. Quiero decir, no se ha ido más allá y se está empleando el aspartamo incluso en nutrición hospitalaria, como edulcorante. O sea que no se puede asegurar, ni mucho menos, que estas sustancias a las que se está mirando un poquito especialmente sean peligrosas en el momento actual. ¿Y cómo nace el aspartamo? Pues la historia es cuando menos curiosa. A mediados de la década de los 70, en los laboratorios Shirley, experimentaban con una nueva droga que sirviera para aliviar la úlcera péptica. Casualmente, uno de los investigadores que estaba allí, pues trasteando con sus cosas químicas, se le ocurrió la feliz idea de mojar un dedito en la muestra y llevárselo a la boca. Y dijo, bueno, pues está dulce. Así nació el aspartamo. O sea, así exactamente. Parece de chiste, pero es la realidad. No se sabe que tenga ningún tipo de efecto sobre las úlceras, pero desde luego como endulzante se ha convertido en el más popular del mundo. Cogieron e intentaron que la Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense, la famosa FDA, la agencia gubernamental que se dedica a este tipo de cosas, pues lo aprobase, y se encontraron con un primer escollo, porque la FDA no se lo aprobaba. De hecho, circulaban diversos estudios que no eran concluyentes, pero que decían que a lo mejor podía producir algún tipo de trastornos, incluidos tumores cerebrales, y que sobre todo en ratas de laboratorio, pues
probablemente altísimas dosis, como decía el doctor Cabrera en su intervención, pues estas terminaban teniendo daños cerebrales muy severos. Entonces, claro, la FDA no concedió esa licencia para comercializar el producto. Pero, dicen esas fuentes más suspicaces, que coincide con 1985, en el momento en que un gigante del que hablábamos la semana pasada, Monsanto, compra los laboratorios Shirley, y en ese momento pasó a ser una subsidiaria de esta multinacional, y el aspartamo fue aprobado. A partir de esa aprobación, pues llegó su momento de popularidad. Y claro, viendo a este señor científico mojando el dedito en la muestra, ¿en qué estaba mojando el dedito? Pues el aspartamo está compuesto por metanol, ácido aspártico y fenilalanina, que parece ser que son tres compuestos que resultan tóxicos por separado, pero que su combinación pues no solamente no es tóxica, sino que es bastante agradable al sabor. Pero también hay voces entre estos estudios absolutamente válidos, pero que muy controvertidos y que tienen muchos detractores, que dicen que a determinadas temperaturas altas esos compuestos, el aspartamo no es precisamente lo más estable del mundo, dicen esos estudios, y se van descomponiendo y reintegrándose a esos componentes originales, como es el propio alcohol metílico, que ya sabemos que es altamente tóxico, que lógicamente podrían producir pues algún tipo de trastorno. De hecho, y esto siente adentro del terreno, y lo cito a modo de curiosidad, de las teorías de conspiración, tú has oído hablar del síndrome de la guerra del Golfo, ¿verdad? De esa extraña enfermedad que se parecía a la gente naranja. Pues hubo autores que incluso lo asociaron a este tipo de productos, porque decían que las tropas norteamericanas prácticamente pues se alimentaban de productos light, y que esos productos light habían estado almacenados durante días abajo las altísimas temperaturas del desierto. Cuando eran consumidos ya no tenían ni muchísimo menos las propiedades químicas que tenían lógicamente al ser fabricados, sino que eran otra cosa distinta de la que ponía en la etiqueta. Se habían transformado. Eso, efectivamente. Y que eso, y no agentes químicos ni radioactivos, podía haber sido lo que tanto había afectado a las tropas norteamericanas. Nuestro siguiente amigo es el E621. Y este también es prácticamente universal. Se agrega a alimentos salados, preparados, procesados, como prácticamente todos los congelados, todas las mezclas de especias, las sopas de sobre también prácticamente en su totalidad, las de lata, los aliños para ensalada, los productos a base de carne y pescado, y todos los que hemos estado últimamente en algún restaurante asiático lo hemos comido casi por fuerza. Estoy hablando del glutamato monosódico. Es curioso porque el glutamato monosódico también entra dentro de este campo, y realmente, aparte de que, bueno, algunos estudios le achacan diversos riesgos, yo creo que el más reciente y sobre todo el que nos pilla más cerca, que es un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, llevado a cabo por el profesor Jesús Tres Guerres de la División de Endocrinología Experimental de la Facultad de Medicina, revela una cosa cuando menos curiosa, a que la obesidad se ha convertido en uno de los grandes males de la sociedad del siglo XXI, sobre todo de la sociedad que tiene comida que llevarse a la boca. Desgraciadamente hay muchos países que eso no es tan fácil. Pues parece ser que el glutamato monosódico puede tener muchísimo que ver en esto, porque cumple su función y la cumple extremadamente bien, y su función no es otra que hacer más agradables los alimentos. Los hace tan agradables que no solamente te hace desearlos más, sino que aumenta la sensación física de apetito. Tardas más en llenarte, necesitas más comida.
Esa, ya te digo que es una de las conclusiones de un interesantísimo estudio español muy reciente, es decir, de ese encontrarán relativamente poca información en Internet, pero que se apunte el nombre glutamato monosódico también para investigar. Santi, te veo tan volcado con esta historia. Es tan alucinante lo que estás descubriéndonos que vamos a fragmentar el dossier. Vale. Seguimos la semana que estupendo. Viene. Es que esto da mucho miedo. Claro, es que da mucho miedo. La semana que viene, Santi, por capítulos. Es que no vamos a comer. La semana que viene continuaremos un poquito con el glutamato y hablaremos del síndrome del restaurante chino. Y lo dejamos ahí. Quiero que estéis muy pendientes. Yo no sé si llamará esto, porque Santi tiene 200 secciones, pero algo así como Santiago Camacho denuncia. Pero de verdad que esto es tremendo. Estamos aprendiendo. Son cosas que además con la balanza nos equilibrada... estamos estremeciendo. Sí, pero con la balanza equilibrada con personas como el doctor Cabrera, Jesús Soria, que dice, bueno, tranquilos, vale. Creo que es un dossier por entregas maravilloso, que estremece, que cada uno saque sus conclusiones, y me gusta mucho ver a Santi tan metido en la historia, tan metido en la historia. Así que Santi, tercera entrega la próxima semana, ¿te parece? Perfectamente. De momento, vamos con qué ha pasado tal día como hoy, pero en otras ocasiones. Despejemos un poco, han sido 20 minutos que yo estaba de verdad enlazado, digo, es que ¿qué producto va a comentar ahora? Bueno, pues Santi metido a fondo en la conspiración alimentaria, desde luego para saber más. No hay que intranquilizarse, hay unos controles, pero queremos saber. Queremos saber. Ahora con Carlos Largo, efemérides, pasó tal día como hoy. ...5 de junio de 1898... nace Federico García Lorca, uno de los poetas españoles más prolíficos, cuyo cadáver aún continúa sin ser encontrado. Es el poeta del misterio. Por ejemplo, su voz no ha aparecido. De todos los poetas de su generación, porque era el que más recitaba en público. No recitaba, era el poema, era su poema en persona, transmitido a los demás. Y no han encontrado la voz. Están buscando el cuerpo. Vamos a ver si lo encuentran. 5 de junio de 1968, Robert Kennedy resulta herido de 3 disparos en el Hotel Ambassador de Los Ángeles. Un día después, moriría. Cuando está a punto de darle la mano a otro cocinero, Sirhan saca su revólver y abre fuego. Está a apenas un metro de su objetivo. Kennedy recibe 3 disparos y se desploma sobre el suelo. Pero Sirhan sigue disparando y alcanza a 5 personas más. Al mismo tiempo grita, puedo explicarlo, dejadme explicarlo. Lo hago por mi país, adoro a mi país. 5 de junio de 1977, varios periódicos publican una sorprendente información, la supuesta aparición de extrañas luces antes del gran terremoto de Tangshan, en China. Porque una de las explicaciones que se da a las luces que se ven en algunos terremotos es un gas con grandes componentes de fósforo, fosfino, creo que lo denominan los químicos, y que en contacto con la superficie de la Tierra explosiona y arde. 5 de junio de 2005, la nave del misterio daba la noticia sobre el avistamiento de un felino de grandes dimensiones en un barranco de Banastas, en Huesca, un hecho que se unía al curioso fenómeno de los denominados alien cats. Joaquín García, una de las personas que lo han visto, asegura que se trata de un gran felino, como un león o un puma, de gran zancada y envergadura, y que lleva unos 5 meses merodeando por la zona. Por su parte, Arturo Notivoli, jefe de Seprona, ha indicado que se han batido barrancos, carrascales y zonas de agua donde el animal hubiera podido acudir, pero de momento no se ha encontrado ni siquiera una... 3:55 ahora mismo. Carlos Largo, nuestro compañero, lo pone en bandeja. Alien cats, felinos de origen desconocido que están apareciendo en España, en el Reino Unido, filmaciones, vais a verlas mañana en Cuarto Milenio, y tenemos una invitada especial. Muy especial. Yo voy a presentarla en primicia. Se llama Akira, pesa 90 kilos. No os digo qué animal es, pero es lo más bello, quizá, del reino animal que ha pasado por nuestro plató. Espectacular, enigmática. De verdad que es como tener un trozo ahí de la naturaleza salvaje y llena de enigmas. Mañana, Alien Cats, con filmaciones alucinantes y un montón de cosas. A las 12, nos vemos. Y un poquito de alegría para toda la gente que anda ahí peleando con mil cosas y que se une 3 horas de madrugada con nosotros
para aprender, para vivir, para disfrutar con todo tipo de misterios y con el aprendizaje y la curiosidad como rumbo, como objetivo. Vuestras preguntas, vuestras cuestiones, vuestras reflexiones. Y los miedos, porque Marta Liaga dice: ay, madre Santi, no me digas eso, que yo a veces cuando tengo el gusanillo me cojo salchichas del paquete y pa' dentro. Pa' dentro sin cocinar. Sin cocerlas ni nada. Eso también lo he hecho yo, ¿eh? A partir de hoy me parece... Las extragordas. Ay, yo nunca he hecho eso. Es brutal. A partir de hoy me parece a mí que no, que me lo pensaré dos o tres veces y las coceré por si las moscas. Francisco López Jerez dice: me da más miedo con todo el tema de la investigación sobre la conspiración alimentaria y todo lo que decís, que con lo de las psicofonías. ¿No creéis que eso sí que da miedo? Últimamente no hacen nada más que dispararse los datos de cáncer. Aunque no son miedos comparables, es verdad que son diferentes tipos de miedo. Igual de horrendos, ¿eh? De todas formas, investigando durante la semana sobre este tema, no me acuerdo, prometo traer el dato la semana que viene, no me acuerdo de quién era la afirmación, pero era terrible. Y decía que la naturaleza, de alguna forma, está compensando que hemos inventado nuevos métodos para aumentar nuestra longevidad, inventando enfermedades nuevas para matarnos. Y me pareció una frase tan brutal para que mantener nuestro nivel por lo menos todavía controlado, que me llamó la atención. Prometo tener la fuente la semana que viene. A través del Twitter, un oyente que nos decía que vive en Düsseldorf y a día de hoy los pepinos prácticamente los regalan. Un pepino cuesta 10 céntimos. Que están que los tiran. Vamos a ir con los ganadores. Iker: hola, soy una milenaria desde el principio del programa, un programa sencillamente genial. Es cierto que el Área 51 no se llamó siempre así, pudo ser llamado también Paradise Ranch. Enhorabuena por el programa, Fernando Martín nos lo decía. El Área 51 ha tenido muchísimos nombres en clave, Paradise Ranch era uno de ellos, Dreamland es el más conocido, La Caja lo llamaban los pilotos de pruebas, es decir, ha tenido diversos nombres en clave. Marco Sánchez, hola milenarios, a la pregunta de qué es el aerogel, es una sustancia sólida, traslúcida, formada en el 99% de aire, que tiene la particularidad de soportar 900 veces su peso a pesar de su baja densidad. Caramba. Es utilizado en la industria aeroespacial como aislante térmico. O sea, que va y a volar, lo puedes lo ver que en el Museo del Observatorio de Robledo de Chavela. A la Santi para allá. Y el último de los libros es para María, que nos dice: preparando unas preguntas de oposiciones en un cassette, me sale una voz. Al escucharlas, dijo: yo te veo. Yo estaba sola en casa cuando todo esto pasó, nos contaba María. Estaba estudiando, graduó por accidente y salió una voz que decía: yo te veo. Yo te veo. Bueno, pues una sea cosita, paranormal o no, da bastante nos miedo. Nos dicen, además es para una buena causa. Día 10 de junio a las 17 horas, a las 5 de la tarde, Plaza de España de Madrid. Va a haber una recogida de firmas en favor del lobo ibérico. Ah, qué bien. Que pretende promover una convivencia pacífica entre el hombre y el lobo. El movimiento es impulsado por ciudadanos anónimos, pero concienciados con el problema. Que pongan en Facebook Protección Lobo Ibérico y se enterarán de muchas más cosas. Hombre, con convivencia pacífica no lo sé, pero que el lobo viva y que sea libre, desde luego. Conmigo fueron muy pacíficos. Desde luego. Libres como lobos, o por lo menos peleando para que nos dejen ser libres, libres siempre en la cadena SER, desde luego. Hemos hecho un programa más y creo que van unos 815, cosa que no está nada mal. Fermín Agustí, Carlos Largo, Noel Calero, Santiago Camacho, compañero. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañanita. Carmen, hasta mañana. Mañana nos vemos con esa invitada especial. Akira nos espera, la mirada más especial de los últimos años. Mañana en Cuarto Milenio. Como amarilla. 3:06. De cuando en cuando surgen inventos extraños, inventores extraordinarios, personas que sin duda, por un motivo u otro, se enfrentan al sistema establecido. Muchas veces se ha hablado de soluciones mágicas que están ya patentadas, elementos que serían un beneficio para el género humano y que sin embargo grandes compañías, intereses ocultos, mantienen en el silencio, en el olvido, como si lo último que interesase a estas grandes compañías fuese el constante bienestar o la evolución del género humano. ¿Qué ocurre? ¿Es cierto esto? ¿Es fantasía? ¿Se exagera? ¿Motores misteriosos? ¿Hallazgos incomprensibles? Hay casos en España incluso, y uno de esos casos, quizá de los más flagrantes, yo quiero conocer, quiero aprenderlo, trae, ¿cómo no? ¡Santi! Pues como te contaba al final de la hora anterior, ¿quién no ha oído en su casa aquello de el motor de agua? ¿Tú habías oído hablar?
Es una historia que, sobre todo, por alguna razón, a las personas mayores les encanta contar a las nuevas generaciones, y supongo que algunos jóvenes que la hayan oído, pues lo habrán mirado a la persona que se las haya contado, pues con cierto escepticismo, diciendo, bueno, las cosas del abuelo y su motor de agua. Pues sí, el motor de agua se inventó en España, y cuando digo el motor de agua, estoy diciendo un motor que podía impulsar una motocicleta, un automóvil, que funcionaba con agua. El padre del invento fue un extremeño llamado Arturo Estévez Varela, perito industrial, había trabajado en fábricas y en puestos relacionados con la mecánica en general, pero su verdadera pasión era la de inventor. Y este hombre, que participó en varios congresos de inventores, en los cuales ganaba medallas y diplomas por el mérito de sus trabajos, pues un buen día se descuelga con que ha inventado un motor que funciona con agua. El revuelo que se produce en la sociedad española es absolutamente enorme e indescriptible. Estamos hablando de principios de los años 70. La historia del motor de agua, para que te hagas una idea, se desarrolla entre el 70 y el 73, más o menos, 1970-1973. Carlos Largo nos ha preparado un pequeño tren de sonidos extraídos de los archivos de Televisión Española, del Nodo, que nos va a dar una idea bastante exacta de hasta qué punto aquello impactó en la sociedad española. A golpe de subidas de precio y de restricciones, el petróleo se ha ganado, como nunca, el nombre de oro negro. Por eso están hoy de moda todos los inventos. El inventor extremeño, señor Estévez Varela, ha demostrado una vez más que su motor de agua no es un bulo. Mi patente, la licencia para España, la cedo gratuitamente al Estado para beneficio de todos los españoles. Ha mezclado concretamente el agua con estas piedras que pueden ver ustedes aquí en la palma de mi mano. Y aquí está don Arturo Estévez circulando en su ciclomotor alimentado por el hidrógeno que produce su invento. Posiblemente Arturo Estévez llegó a los hogares de muchos españoles a través de la última voz que hemos escuchado, que era la del mítico Rafael Escamilla, el experto de Televisión Española en aquella época en temas del motor, que él mismo estuvo comprobando las bondades de el invento. Y es que, para hacernos una idea de las demostraciones que llevaba a cabo Estévez, por ejemplo, en una plaza de Sevilla, cogió un ciclomotor al cual le había adosado su invento, toma un botijo, bebe él del botijo, da de beber a un niño y vacía el botijo en el depósito. Acciona el pedal del ciclomotor una vez, dos veces, aquello emite unas tosecillas y de repente el ciclomotor se pone en marcha. Él se sube encima y se tira dos horas dando vueltas a la misma plaza para demostrar que su invento era absolutamente eficaz. Para rematar, y en un golpe de efecto teatral, acerca su nariz al tubo de escape, aspira profundamente y dice a la concurrencia: oxígeno. El invento tenía, por lo visto, el fundamento de descomponer el agua en sus elementos que lo componen, oxígeno e hidrógeno. Para ello utilizaba un ingrediente secreto que añadía a la mezcla. Y además parece ser que aprovechaba parte de la energía del motor no solamente para impulsar el vehículo, sino a su vez para provocar una electrólisis que mediante energía eléctrica también ayudará a descomponer ese hidrógeno, que era lo que realmente se quemaba. El régimen, en aquel momento todavía estamos en época del general Franco, se interesa por el tema, sobre todo porque, como ya hemos oído en esa voz del Nodo, Varela da la patente al Estado español para el disfrute de toda la ciudadanía, renuncia a sus derechos
de inventor. Franco decide que el Colegio de Ingenieros dé un informe técnico sobre el tema. Y parece ser que el informe técnico es negativo. Entonces, a la vista de este dictamen desfavorable, es orden directa del caudillo que no se vuelva a hacer el asunto porque, palabras textuales, ya se ha hecho bastante el ridículo. Claro, el invento y el dictamen fueron desfavorables porque aquello parece ser que atentaba contra las leyes de la termodinámica. Se decía y se especuló con que el famoso ingrediente secreto podía ser boro. El problema del boro es que es un elemento extremadamente caro de conseguir y de extraer. Con lo cual, digamos que valdría más el collar que el perro. Es decir, efectivamente, el motor funcionaría con agua, pero no sería rentable. El problema era lo que decía y repetía una y otra vez Varela en todas sus intervenciones, que el coste de ese combustible apenas llegaría al equivalente a 10 pesetas por litro, lo cual no concuerda con que el famoso ingrediente secreto fuera simplemente boro. En cualquier caso, estamos hablando de esto porque a día de hoy, no te creas que ese dictamen del Colegio de Ingenieros es aceptado por la comunidad científica actual. Y si no, escuchemos a una investigadora del CSIC, Loreto Daza Bertrán, que nos habla sobre este personaje. En definitiva, lo que hacía era, con agua, a partir del agua, mediante un proceso químico, producir hidrógeno, y ese era el hidrógeno que alimentaba el motor, ¿no? Entonces, pues me parece un visionario, ¿no? Quien tenga hidrógeno mañana será el que domine el mundo. Entonces, por eso hay que estar preparados, precisamente, para ese momento en el que ya entre la tecnología y ya empiece a ser de uso común, para que tengamos nosotros el recurso. Pues ya lo hemos oído, un visionario y un adelantado a su tiempo, pero hasta el punto de que sabemos a través del diario extremeño Hoy, en su edición del pasado 16 de octubre, que investigadores de la Universidad de Minnesota y del Instituto de Ciencia Weizmann de Israel se han interesado y han visitado España por el invento de Varela porque le ven posibilidades, es decir, que digamos que ese dictamen original podía ser mucho de cerrazón científica y que ahora este precursor español pues esté siendo visto de otra forma. ¿Qué hay de cierto en que si Franco recibió o no presiones para retirar de la circulación el invento? La verdad es que nadie lo sabe. Mucho se ha especulado, y esa es la versión popular y la leyenda urbana, de que aquello fue retirado deprisa y corriendo porque a la todopoderosa industria del petróleo en aquel momento no le interesaba que hubiera una energía limpia, barata y sobre todo absolutamente sustitutoria de su gran negocio. Y lo cierto es que, por curioso que parezca, efectivamente el acto de sepultura de aquel invento vino de las más altas instancias del Estado. Con lo cual, para siempre tendremos ese enigma. Pero desde luego que aquel ciclomotor andaba simplemente con agua de la que había bebido un niño, eso está grabado, filmado y demostrado. La respuesta. Milenio 3 en la SER. Nos hacemos una pregunta, 3 y 17 minutos, una pregunta casi todos los veranos, y pocas veces satisfacemos esta casi necesidad, por lo menos petición de nuestra audiencia. Siempre que se acerca el tiempo de vacaciones, o que estamos próximos, se empiezan a hacer planes. Y uno de los planes, y yo creo que muy saludable, beneficioso para el espíritu, para la mente, para aprender más, para saber más, para crecer un poco, es eso de la lectura. Todavía somos muchos locos los que nos perdemos entre bibliotecas, compramos libros, disfrutamos de la sabiduría de otros para absorberla. Y casi como sorpresa, les he dicho a Javier, a Carmen y a Santi, que nos recomienden, yo intentaré también aportar algo, una serie de libros, un pack importante de libros ahora accesibles, para pasar un buen verano.
un verano de investigación y misterio. ¿Por dónde empezamos, Javi? Y nos vamos incorporando, Santi y Carmen, con vuestras materias. Javi. Pues mira, mi recomendación es doble. Por un lado, es una recomendación informativa. Es muy cierto lo que dices de que el 2012 está trayendo muchos títulos a las librerías, conectados directa o indirectamente con ese miedo al fin del mundo, que es, bueno, no te exagero, es la vez número 183 que se predice el fin del mundo desde la caída del Imperio Romano. Bueno, 183 profecías sobre el fin del mundo. Desde la caída del Imperio Romano, 182 fallidas. La 183 es la que nos viene ahora de 2012. Bueno, pues con ese caldo de cultivo han resurgido viejos conocidos llegan a las librerías en estas fechas. Uno de ellos es Michael Drosnin, con la tercera parte del Código Secreto de la Biblia, que acaba de traducir Tercera parte, Editorial Planeta, y donde abunda un poco en lo que cree que es el mensaje final de la Biblia, conectado con el 2012 y con las profecías apocalípticas en ese sentido. Es un poco, bueno, en fin, estos libros que también surgen, que es otra fenomenología muy española, no sé si mundial, Javier, de aprovechar tirón de momento puntual o de otros misterios. En España tenemos un Michael Drosnin. Sí, sí, lo hay, efectivamente, que es David Zurdo, que él publicó en su momento Código B, donde también hacía una serie de pronósticos, que desde luego el acierto no fue inmediato, pero bueno. Ahí están. Sí, sí. Trevor Gordon también. Sí. Entonces. En torno a eso hay otro viejo conocido que regresa a la escena de los libros, que es Erik von Däniken, que también se apunta de alguna manera al asunto del 2012 y de las profecías mayas con un libro que se titula La llegada de los dioses. Para él el 2012 no marca el fin del mundo, pero sí puede marcar el inicio de la aproximación de los dioses de los que él ha hablado y que para este autor suizo no son sino extraterrestres. O sea que viejos maestros, veteranos amigos del misterio, están reverdeciendo laureles, aprovechando la coyuntura del 2012, sí, adecuando los temas a esta franja concreta. Sí, esa es la, digamos, la nota novedosa de lo que está llegando a las librerías, pero hay un libro que sí que recomiendo, este lo recomiendo muy vivamente. Es un libro no fácil de leer, cuidado. Yo lo tendría siempre en la sección de libros de consulta, porque de hecho lo he consultado en inglés durante muchos años. Es un libro que se titulaba originalmente The Secret Teachings of All Ages, las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Con ese título es como se ha traducido al español. Es una obra de 1928 de Manly Palmer Hall, un masón de grado 33, un tipo que fue muy influyente sobre todo en el mundo del cine en los años 40, 50 y 60 en los Estados Unidos, que murió en extrañas circunstancias y que hizo una obra monumental donde se habla de religión, de ocultismo, del origen de muchas creencias. Es un compendio fabuloso, un volumen, en fin, bien apretado de información, pero que para los que le interesa profundizar en la trastienda de los símbolos que hoy en día nos rodean, es una buena consulta. Más recomendaciones. Quizá rescatar un libro que a mí me ha impactado en esta temporada, porque me ha hecho adentrarme en ese misterio cotidiano al que pocas veces le prestamos atención, que es el mundo de los sueños, y que se titula El mundo bajo los párpados. Bueno, es uno de los libros de Jacobo Siruela que más me ha impresionado de los últimos tiempos, tengo que decirlo. Yo creo que ese libro es uno de esos que podríamos llevarnos perfectamente este verano a cualquier lugar. A ver si podemos hablar un día con Jacobo Siruela, que vive ahí un poco como aislado también, está bien, ¿no? Un poco anacoreta, y se le estaría muy bien, porque hay escenas de ese libro. Él dice una cosa muy interesante. Se ha hecho el libro siempre eterno, o la historia, de lo diurno, nunca de lo que está bajo los párpados, bajo el sueño, e intenta hacer una historia de los sueños. Él la hace, además, muy bien, analizando la influencia que tenían los sueños conscientemente en el mundo antiguo. Es decir, la gente en el mundo antiguo estaba predispuesta a dejarse guiar por la simbología o por los mensajes de lo onírico, pero también la influencia no consciente que ejerce todavía hoy en nuestros días, especialmente en personas que tienen que unir
piezas muy dispares, por ejemplo, intelectuales, científicos incluso, hace una descripción, por ejemplo, de cómo Mendeleev descubre la tabla periódica o ordena los elementos de la tabla periódica después de un sueño, que es verdaderamente interesante y que forman parte de esa historia subterránea de la civilización, nunca suficientemente ponderada ni puesta de relieve, pero que él en este El mundo bajo los párpados subraya muy bien. Es muy curioso lo de editoriales pequeñas como Atalanta, por ejemplo, es el caso, que han producido auténticas joyas. Yo me estaba acordando, también hablando de sueños, de En los oscuros lugares del saber, de Peter Kingsley, curiosísimo personaje, que hablaba de los yatromanti o de los curanderos del sueño de la antigua Grecia, de la Grecia más remota, y de sus tradiciones que incluso llegan a España, y de cómo el sueño era no una parte desligada de la vida, sino algo importante que nosotros hemos olvidado, como tantas y tantas y tantas cosas. Se han olvidado y forman parte de una memoria ancestral. Él decía algo así como que esta historia, la de En los oscuros lugares del saber, era mucho más importante incluso que cualquier fantasía, aunque ya parecía fantasía, porque a eso lo habían relegado, digamos, los racionalistas y los materialistas, a un lugar oculto, imposible, ignoto, pero es una buena recomendación. Vamos salteando con más recomendaciones, Santi. Pues mira, de los mejores libros en español y escrito por españoles que he leído esta temporada, uno no muy conocido, pero que de verdad, si se puede encontrar, es muy recomendable. Se titula De cómo la CIA eliminó a Carrero Blanco y nos metió en Irak, de Ana Grau. El libro es, aparte de una lectura tremendamente amena, es posiblemente el libro mejor investigado y mejor documentado, no te voy a decir que he visto en mi vida, pero que he visto en muchísimo tiempo. Cada documento, Ana Grau no se limita a poner citas a pie de página de dónde he sacado esto. No, el trabajo es tan exhaustivo que cada documento que menciona aparece en su versión facsímil, en pequeños apéndices a cada capítulo, y puede ser leído, casi todos son documentos que proceden del Acta de Libertad de Información norteamericana, y que hablan de cosas tan curiosas como, no vamos a hacer polémica, pero por ejemplo, de las relaciones del PNV con la CIA, cosa de la que, por ejemplo, se sabía hasta ese momento relativamente poco, de cómo la embajada norteamericana se ocupó activamente de ver todas las implicaciones del atentado contra Carrero Blanco, y de ahí hasta nuestros días prácticamente de todo lo que ha sucedido en la historia española. Incluso en esos cables diplomáticos, en esos informes de la CIA desclasificados, etcétera, etcétera, conversaciones privadas de altísimas autoridades españolas con embajadores, agentes de la CIA sin saber que eran tales agentes, etcétera, etcétera, que también aparecen transcritas al detalle. Yo creo que para saber la historia de España desde la transición hasta nuestros días y el papel que ha tenido la Central de Inteligencia Norteamericana en él, es un documento absolutamente imprescindible. No nos olvidamos de algunos clásicos que, aunque tengan su grosor, y claro, también pasa eso, ¿no? Es difícil llevar algunos libros en la mochila o a la playa en ciertos momentos. Ahora, los modernos artilugios, en el fondo, con el sol, es que ninguno se lee bien. Nada supera al viejo y entrañable libro. Me acuerdo de una recomendación que a mí me dio Javier Sierra. Danza Macabra, Stephen King, otro de los grandes clásicos que nos puede permitir incluso entender hasta cómo se hace este programa. Es increíble, se entienden muchísimas cosas con esa especie de viaje, escrito hace 30 años, pero ahora editado por Valdemar, si no me equivoco. Así es. Con una estampa de Goya, el entierro de la sardina de Goya en la portada, y es una especie de estudio sobre el miedo. El miedo, la divulgación, la escritura, impresionante. Aprovecho, hablando del amigo Stephen, para recomendar otro libro que es difícil, ¿eh? No se encuentra fácil. Un libro de tapas blancas, editado por Plaza y Janés. Se llama Mientras escribo. Y yo creo que es un canto a la creatividad literaria. Un y también canto a la risa, porque cuenta sus anécdotas y yo me muerto de risa con ese libro. Es que Stephen tiene esa mezcla, sí, tragicómica en ocasiones. Pero sobre todo, lo más importante de ese libro, yo creo que la esencia de ese libro es la fe, el entusiasmo, las ganas de alguien que quería hacer su sueño y que lo consiguió como no podía ser de otra forma, y quería escribir y escribió.
¿Cuántas personas ahora mismo quieren escribir? No lo tienen fácil. El mundo editorial también está viviendo su crisis. No es nada fácil vender ejemplares. Lo de Javier es muy excepcional. Es decir, es muy difícil hoy en día. Y hay muchos escritores, escritoras, que quieren plasmar sus trabajos. Bueno, pues, de verdad, es un libro inspirador. Pero hay más recomendaciones. Porque también, por cierto, hay novelas... Pues para pasar un mejor rato, esas novelas que mucha gente las vemos enganchadas a ellas durante todo un verano, y también tenemos que saber algo de cómo pitan algunos temas. ¿Qué se viene abajo? ¿Qué parece que va creciendo? Pues mira, yo me estoy leyendo una que me está gustando bastante. La mujer de las nueve lunas, porque además va de una mística a la que yo he seguido la pista de cerca, Hildegarda de Bingen. Una mística del siglo XII que además era tomada por bruja, música. Era herbolera, era música, hacía unos miniados que acompañaba a los escritos que realizaba, tremendos. La primera feminista de la historia, la primera que crea un convento de mujeres. Y esto es una novela pues bastante trepidante, basándose en lo que era toda esta mujer. Carmen Torre-Ripa, que es la periodista que lo escribe, pues se ha inventado un personaje que es un sacerdote al que alguien del archivo secreto vaticano llama para investigar a esta mujer, que también era vidente y profeta. Y parece que alguna de esas profecías se va a cumplir dentro de poco. Una historia que la verdad es que a mí me tiene enganchada. ¿Más novelas, Javier? Pues novelas de las últimas... Se publica una cantidad impresionante, eso es a mí lo que me extraña también. Sí, sí, se publican muchas, desde luego. Pero mira, hay una que, además, el tema lo tocasteis, lo reconstruisteis en Cuarto Milenio, que es la historia, la peripecia del padre Ubach, que está inspirada en El arqueólogo, de Martí Gironell, que es una novela sobre este hombre que recorrió el mundo, el Mediterráneo especialmente, en busca de pruebas de lo que decía la Biblia, y que nos ha dejado un legado imperecedero para los siglos futuros, que es ese museo de arqueología bíblica que se encuentra dentro del monasterio de Montserrat. Solo por eso creo que merece la pena también echarle un vistazo. Pues fíjate que más vale tarde que nunca. Esta es una lectura que he hecho hace muy poco y con retraso, te lo comentaba hace un rato. Pero en los últimos meses me he leído en bloque, una detrás de otra, absolutamente todas las novelas de El Capitán a la Triste, de Arturo Pérez Reverte. Y ha sido una experiencia literaria conmovedora. Porque la experiencia literaria tomada con conciencia es una experiencia transformadora. Siempre. Sí. Mira, de entrada, leyendo las novelas del Capitán a la Triste, he comprendido que le hicieran académico de la lengua, eso de entrada. Y aparte de eso, los valores que se transmiten, la historia, que obviamente es una novela con una documentación histórica tan absolutamente rigurosa que te lleva a las calles del Madrid o del Flandes o a las galeras del Mediterráneo de aquella época. Y sobre todo el sentido de una vida y de un mundo que eran muy distintos a los que vivimos ahora, en el que las personas asumían la vida, el deber, la muerte, las grandes preguntas de la vida de una forma absolutamente cotidiana y profunda a la vez. Fíjate que una de las frases que dice uno de los personajes se me ha quedado grabada y decía: cada hombre lleva su muerte en la mochila, le acompaña constantemente. Por eso yo sé que voy a morir y no tengo miedo a acudir al combate. Pues ese tipo de épica realmente me ha llamado mucho la atención y la he disfrutado muchísimo en esa serie de novelas. Una recomendación más para que la, digamos, cartera de temas no quede desierta. Ha habido un libro muy interesante, publicado hace unos meses, pero perfectamente reconocible en cualquier librería, me imagino. Paul Davies hablaba de un silencio inquietante. Yo tengo que decir, que no lo he leído entero, que voy más o menos por la mitad. Y el inicio de ese libro, esos divulgadores científicos, pero que les lleva el auténtico arrebato, la pasión, cómo cuentan las cosas. A veces uno siente auténtica envidia. Yo creo que a veces leer es un ejercicio, si se hace con profundidad, con entusiasmo, con sensibilidad, que te hace admirar a otros porque hacen cosas que yo creo que tú no eres capaz o que te gustaría hacer, pero lo absorbes, ese conocimiento. Paul Davies
uno de los grandes pioneros, vamos a decirlo así, en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, se pregunta en torno a si no estamos buscando mal, si el concepto incluso de lo extraterrestre es tan elevado o tan distinto, que como siempre nosotros los seres humanos, tan engreídos, tan sabios, hemos creído y hemos cosificado todo a nuestra imagen y semejanza. Y creemos que por lanzar una serie de señales o poner una serie de micrófonos o antenas, los extraterrestres o inteligencias van a adecuarse a eso. Él habla de ese silencio inquietante que de momento se ha recogido por parte del SETI. Es un libro de verdad recomendable. Y en la línea de libros de divulgación científica, que son recomendables también y que además enlazan mucho con el espíritu del programa de esta noche, yo creo que hay que recomendar el último de James Lovelock, el padre de Gaia, de la teoría Gaia, de que la Tierra es un ser vivo, que se titula La Tierra se agota. Las previsiones de Lovelock en ese libro son, en fin, bastante funestas. Él piensa que vamos a superar los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera que van a preceder al verdadero cambio climático en el 2050. Estamos ahora mismo en un nivel de dióxido de carbono de 350 partes por millón en la atmósfera. Cuando lleguemos a los 500, el cambio se habrá consumado y no hay vuelta atrás. Y aquí va a haber una auténtica mutación de especies como quizá las ha habido ya en el pasado remoto de este planeta. Y Lovelock lo advierte. Un libro yo que me leí, que era muy fuerte, pero... Vamos echando ya, vamos casi cerrando, nuestro... Pero contaba una historia que además está de plena actualidad y sigue estando porque las investigaciones están abiertas con pruebas de ADN por en medio. Vidas robadas. ¿Os acordáis de esos niños robados en los hospitales? Que ahora parece que alguna de esas historias está dando sus resultados. Parece que esas pruebas de ADN están siendo buenas y se están juntando familiares, están juntando madres con hijas, con hijos que habían sido robados hace 40, 50 años. Historias muy fuertes que Enrique tenía que novelarlas, el autor, algunas de ellas, porque podrían tener problemas legales, pero que marcan profundamente y te cuentan una parte de la historia de España que estaba totalmente olvidada, perdida e incluso la habían intentado tapar. Pues yo creo que son recomendaciones, llevamos ya nuestra saca bien llena, diferentes perspectivas, algunos viejos clásicos que se han medio reeditado, que se pueden encontrar. Lo que está claro es que hay temas que parece que no renacen. Javier, no sé qué te has detectado en tu viaje por Estados Unidos, por diferentes países americanos. Por ejemplo, el asunto de los ovnis, que parece que iba a tener un renacimiento, no acaba de cuajar. Asuntos de la conspiración creo que tienen bastante fuerza. Evidentemente, fin del mundo va a ser un reclamo, que luego pasa lo que pasa. O sea, ¿quién quiere hoy, por ejemplo, un libro del tema del Código de Da Vinci? Nadie. Se saturó tanto. ¿Quién quiere un libro de templarios? Nadie. ¿De Egipto? Pues hay ahí. Es decir, hubo épocas que saturaron tanto el mercado, porque por desgracia, hace poco alguien me comentaba, dentro del mundo editorial, que es muy parecido en ocasiones al mundo televisivo, si esto ha funcionado, pues todos con esto. Condicionan hasta el autor de bestsellers en ocasiones, vamos a llamar bestseller a esa literatura masiva, que yo creo que tiene el mismo mérito de cualquier literatura, pero que vende mucho más, y por lo tanto los organigramas de marketing están perfectamente diseñados, se juega mucho dinero, pero claro, ya modifican incluso los trabajos que llegan, porque dan unas coordenadas. Es decir, como si por acertar una vez, el público quisiera siempre lo mismo. Cuando los libros lo que nos demuestran siempre es que hay milagros. Milagros que descabalan cualquier perspectiva. Los libros boca a oreja son los que triunfan. Los que se recomiendan de persona a persona. Los que de verdad nos han gustado y decimos, oye, esto está bien. Da igual en ocasiones la publicidad y demás. Por eso a veces nos encontramos en diferentes periodos de tiempo unos libros abusando de los temas y muy parecidos, misma coordenada, misma historia contada una y mil veces. Bueno, ¿cuántos habían salido del 15M en la Feria del Libro? Ya habían pasado 15 días, 10 días, y había un montón. A mí eso me impresionó, de verdad. ¿Qué investigación se ha hecho? ¿Cómo se ha escrito? Es que en 10 días no se puede escribir. Y con otros fenómenos así... En realidad es sí, pero el más cercano ha sido ese, que nos ha impresionado... En realidad es que se le ha perdido un poco el respeto a lo que significa un libro, ¿no? Y confundimos a veces la actualidad y la necesidad de hacer un reportaje que es, en fin,
perfectamente comprensible que esté en todos los medios, con un libro que es un análisis o que debería contener algo, en fin, que perdurara en el tiempo. Esa es la gran contradicción del mundo del libro en nuestros días. Pero es muy cierto lo que dice Siker, de que hay una serie de temas que les cuesta todavía hoy despegar. Mira, en Estados Unidos, un autor que fue número uno durante semanas con un libro sobre ovnis en las listas de los más vendidos, que fue Whitley Strieber, un novelista que con aquel libro de Comunión de las abducciones, en fin, cambió la historia en 1987 de la comprensión pública de este fenómeno, sigue publicando libros. Acaba de publicar otra nueva entrega de las experiencias con los grises, como él los llama, y sin embargo ahora sus editores son editores minoritarios. Son sellos... Se ha convertido en literatura marginal. Exacto, son sellos de muy escasa distribución que tienes que comprar online porque si no es imposible encontrarlo en unos grandes almacenes o en una cadena de librerías importante. Y los únicos libros conectados con el tema OVNI, pero que no son de OVNIs, que son un poco de la historia secreta militar de los Estados Unidos, son como aquel que hablábamos hace unas semanas al hablar del Área 51, el de Annie Jacobsen, que cuenta la historia de la base militar más secreta de la historia de ese país, donde se habla mucho de OVNIs, evidentemente, porque los OVNIs han sido la gran cobertura del trabajo en esas instalaciones militares, pero no es un libro de OVNIs. Es muy curioso, Javier, Santi, Carmen, que el misterio histórico estuvo muy en boga. Bueno, novela histórica siempre ha estado en boga, siempre. La inmensa mayoría de las novelas son históricas. Pero el tema de misterio e historia esotérica parece que también se ha resentido un poco porque hubo cientos de títulos al mismo tiempo. Yo no sé si en el tema del ensayo, con conspiración, estamos rayando casi el mismo nivel. No tanto, pero ha habido tanto interés por las conspiraciones que se ha abusado también. La verdad es que sí, hay, afortunadamente nunca, la conspiración en sí misma tampoco ha sido nunca un éxito mayoritario, no hay grandes bestsellers de conspiración, eso los conspiranoicos siempre hemos estado... Hombre, Thierry Messiaen vendió muchísimo. Sí, la verdad es que sí, pero vamos... Sí, pero mira, los últimos de Wikileaks no han vendido nada. Fue una cosa muy puntual porque Thierry Messiaen, ten en cuenta que publica prácticamente en pleno 2001 todavía, o sea... estamos en el grandísimo shock del 11S, o sea, lo teníamos muy muy reciente. Pero lo que sí que, además, digamos que el punto del público conspiranoico se ha centrado también mucho en autores como Naomi Klein, que, digamos, dan un enfoque alternativo de la actualidad o de la sociedad. También hay libros muy recomendables que están publicados por editoriales muy pequeñas. Yo recuerdo uno que se titulaba, si no recuerdo mal, sí, La crisis que viene, algunas notas para afrontar esta década. Es un libro finito, pues tenía ciento y pocas páginas, pero el análisis que hace... Es un libro de varios autores, son todos expertos, economistas. El análisis que hace de la década que se nos viene encima y de los cambios tremendos que va a haber por la propia dinámica económica, que probablemente, como ellos dicen, son las malas noticias que ningún político se va a atrever a darte. Yo lo recomiendo no porque sea ni una lectura ligera ni una lectura agradable, pero desde luego tener un mapa de lo que te puedes encontrar dentro de 3, de 4, de 10 años, sobre todo teniendo en cuenta las cosas que se anuncian, yo le echaría... Existe todavía en España, por fortuna, el autor que casi tiene que pagar por hacer su libro, las pequeñísimas tiradas, los investigadores y cronistas provinciales que sacan cosas maravillosas en ocasiones, que sondean misterios. Yo, el último que me he comprado fue en la provincia de Cuenca, un autor que habla de los pozos Airón. Claro, evidentemente no es un tema. Unos pozos llenos de mitos en España, los pozos Airón, sobre todo en Castilla, asociados a dioses íberos y a todo tipo de fenómenos. Una investigación arqueológica, antropológica impresionante. Sí, claro, ahora, eso nos interesa a tres. En casi todas las provincias hay ya pequeños libritos que te cuentan fábulas, misterios, sí, de esas provincias y que ha son muy interesantes. Y además, si no quieres estar todo el día en la montaña o tirado en la playa, puedes recorrer algunos de esos lugares. Es que eso es interesante porque ha habido un reverdecer de las guías que hablan no de lo clásico, sino guías heterodoxas, un poco siguiendo la línea de Carlos Pascual o de Juan García Tienza. Se empiezan a detectar movimientos en pequeñas librerías y editoriales españolas
de libros y personas que están interesados en contarnos la antropología, la fábula, el misterio, el terror en ocasiones, todo lo que no se cuenta habitualmente. Y eso me parece maravilloso. Hacía mucho tiempo que no pasaba. Déjame contarte que yo he estado esta semana en Almería. Y allí hice una presentación en la librería más importante de la provincia, que es la librería Sintagma, y me decían que el libro más leído desde que se fundó, más comprado, vamos, en la librería Sintagma... ¿El de Cerezuela? El de Alberto Cerezuela, sobre los misterios de Almería, ¿no? Y me alegro un montón. Me alegro un montón porque eso, Javier, ni tú ni yo, cuando empezábamos en esto, lo soñábamos. Así es. Las guías de Atienza o la de Carlos Pascual eran un recuerdo imposible. Volver a hacer un libro que te cuente en la España mágica, eso es imposible. Uh-huh. Y se está consiguiendo poco a poco. Así que ánimo, ánimo a los editores, ánimo a los libreros que son auténticos héroes y ánimo a los escritores que quieren contar cosas que quizá no son masivas, pero alguien tiene que contarlas para que podamos acudir a ellas y saber más. Y hay recomendaciones por parte de los oyentes, y esto es importante. Estas son las nuestras, unas pocas nada más, claro, ahora las vuestras. Antes, escuchamos a Carlos Largo, nuestro compañero, porque, como siempre, tenemos que recordar, tenemos que echar las manillas del reloj atrás. Pasó tal noche como esta. ...19 de junio de 1767... Jean Chastel mata a la bestia de Gévaudan, un extraño ser que atemorizaba la región francesa de la Auvernia. En algunos casos, las víctimas aparecían brutalmente decapitadas o partidas por la mitad, mostrando la fuerza y violencia salvaje de las potentes mandíbulas de un enigmático agresor, a quienes algunos identificaron como un lobo de dimensiones descomunales. 19 de junio de 1972, en pleno auge ufológico, dos hombres son arrollados por un tren en Tarrasa. Se habían suicidado junto a una nota que decía: los extraterrestres nos llaman. Ahora lo veo todo mucho más claro. No hay salvación. No merecemos ni un rayo de sol, ni una brizna de hierba. No merecemos este mundo. Solo nos salvaremos unos pocos. Solo los elegidos. Será un viaje muy difícil. 19 de junio de 1987. Tiene lugar el atentado terrorista del centro comercial Hipercore en Barcelona. Fallecieron 21 personas. El atentado salvaje de la banda terrorista ETA en Barcelona ha tenido como objetivo directo la población civil. En el momento del atentado, el centro comercial estaba abierto al público. La muerte y el pánico se adueñaron de un grupo de ciudadanos que hacían compras familiares. 19 de junio de 1999, tras una sesión de Ouija con presencia de escolares, se producen extraños fenómenos en una casa de Chiribella, en Valencia. La policía local dio constancia de todo lo ocurrido. Lo que parece absolutamente certero es que en ciertos grupos sociales, por ejemplo en personas adolescentes, provoca una serie de terremotos internos que a veces pueden casi llegar a la histeria colectiva, a la agresión, a la posesión, dicen algunos. 19 de junio de 2006, la efeméride de Milenio 3, la nave del misterio dedicaba una de sus emisiones más cortas en su historia a una escultura insólita, el ángel caído. Se dice que es la única escultura, la única estatua dedicada al diablo en el mundo. Y no es verdad, no es verdad, porque que yo sepa hay otra dedicada al diablo en Tandapí, en una localidad de Ecuador, hecha no hace demasiados años, y esa sí que es mucho más pavorosa, ¿no? Y después porque es una estatua que está dedicada al ángel caído, no al diablo. Y vamos ya con los últimos mensajes, algunos de ellos que nos recomendabais libros. Como por ejemplo en Carni, La biblioteca de los muertos, lo acabo de leer, muy bueno. ¿Lo conocéis? Novela.
Novela, sí. Además, el autor acaba de sacar otro libro donde se plantea qué pasaría si en una biblioteca estuviera contenido un ejemplar de una obra que tuviera la fecha del fin del mundo impresa dentro. Alberto, desde Bilbao, me han llegado las nueve revelaciones. ¿Sabéis algo de él? De James Redfield. Gracias por todo, chicos. Un abrazo milenario. Pero va por la duodécima, por lo menos, ya, ¿no? Sí, sí. Justo acaba de publicarse la duodécima revelación. Bueno, fue un libro clásico. Hace algo más de una década. Es una mezcla entre libro de viaje, New Age, casi con condimentos del secreto y de otros. Y bueno, la verdad es que fue un libro muy importante en su tiempo. Por cierto, que El Secreto, que es uno de esos libros que yo creo que da mucho optimismo, siempre recomendable, pero no hubo continuación por parte de Rhonda Byrne, pero no ha sido lo mismo, no creo. Bueno, no ha sido lo mismo porque se esperaba que el libro tuviera una velocidad de venta muy rápida, pero yo creo que hay que darle ese margen. El libro está vendiendo muy bien, tanto en Estados Unidos como en España, y tanto El Secreto como El Poder, que es la continuación del Secreto, los dos están en las listas de los libros claro, más vendidos. Claro, el problema es que los editores, los primeros, es normal, quieren que todo se produzca a la máxima velocidad. Es como la televisión, y si es más y el doble y el de siguiente, mejor. Claro, y eso no funciona así. Los libros no tienen fecha de caducidad, como le ha pasado a Santiago, que se ha leído ahora las novelas del Capitán a la Triste. No tienen fecha de caducidad, son eternos, y el libro encuentra a su lector en el momento adecuado. Anaya nos dice que gracias por la sugerencia de los libros y que a ella le gustaría sugerir uno de Stephen King, El retrato de Rose Mailer. Ese yo no lo he leído. Personalmente tampoco. Pues ala, ya sabéis, en verano. Santi, Alberto desde Bilbao, que te pregunta que cómo se titulaba el último que ha dicho Santi, el de los años que viene ahora. La crisis que viene, dos puntos, algunas notas para afrontar esta década. Para estar contentos ese libro, ¿no? Editorial Traficantes de Sueño, libro pequeño, editorial pequeña, pero contenido contundente. Enrique López Delgado decía que uno de los libros que más trabajó le costó conseguir fue El Paraíso Maldito. Hombre, normal. En su primera edición de Corona Borealis, que se siente afortunado por tenerlo. Eso es una joya, pero no por el contenido, ¿no? Sino porque yo creo que se hicieron muy pocos. Y es uno de esos libros de la España mágica, desde luego. Chris, que no sabe lo que se ha reído escuchándonos desde el trabajo, que sus compañeros la miraban hasta raro, pero que le da igual, ha sido genial y tenéis que saber que ayudáis mucho a desconectar, sois como una válvula de escape en una jornada laboral intensa. Un saludo. Muchos saludos para toda la gente que trabaja de noche, Iker. Yo esta noche me he encontrado con taxistas, con gente de vigilancia, con guardias civiles, que todos nos escuchaban por la noche, que les hacíamos muchísima compañía. Un abrazo milenario. Con ayuda también, revistagatos.blogspot.com. Sabéis que siempre colaboramos con asociaciones de animalitos, que ahora llega el verano, que no abandonen a esos amigos tan fieles. Aquí hablan de gatitos, es una revista gratuita que te puedes descargar por internet, muy interesante, y que además pues puedes ayudar a esos animales, a esos felinos que también te acompañan y se acurrucan en tu regazo. Y cómo no a los perros, por Dios, que no los abandonen ahora que llegan las vacaciones, que no los dejen en las cunetas, porque es una imagen muy triste de alguien que nunca lo haría contigo. Aprovecho la coyuntura para comunicación con nuestro compañero Carlos Largo, que me dice una sola palabra, y en Lorca, Faunasol. En Lorca han tenido muchos problemas, tienen que sacrificar a muchos animales si no actuamos, y yo creo que es importante. Faunasol, Lorca, son las dos coordenadas. La gente milenaria tiene que acudir. La gente milenaria tiene un espíritu muy concreto, tiene una forma de ser muy concreta, auténtica, y tiene que acudir. Y ahora vamos con los ganadores, Iker, de esos tres libros de Javier Sierra, La Cena Secreta, publicados por De Bolsillo. El primero es para Rafa Gant. Hola, soy Rafa de Jaén. Qué risa recordando esos momentos. Teníais que haber incluido cuando a Iker se le escapó un coño después de leer un mensaje de un oyente. Estuve riéndome 5 minutos después de eso. Manuel Enrique Ruiz. Este es Rafa, ¿no? Sí, pues, es de Rafa. Está ensayando aquí la firma, mi compañero Javier. Manuel Rafa. Enrique Ruiz es otro de los ganadores, que dice: buenas noches, amigos. En mi opinión, todos estos sonidos reflejan que la Tierra es un ser vivo y el hombre es su parásito. Pero hemos llegado hasta un punto en que le hemos hecho tanto daño a nuestra madre Tierra que está reaccionado contra nosotros. Y estos sonidos son prueba de ello, así como terremotos, huracanes, inundaciones, sequías y demás catástrofes. Y el último es para Guillermo. Guillermo, acabáis de hacer mención a que personas creían que los ruidos pudieran estar en su cabeza, y eso me ha recordado a cuando me operaron de un traumatismo craneoencefálico severo para extraerme el coágulo. Durante muchos meses posteriormente a la operación
Cuando me acostaba y movía la cabeza de un lado para otro, siempre había un crujido dentro de mi cabeza como un cric cric. Ya con el tiempo dejé de escucharlo.